Mantener el distanciamiento parece ser difícil. En una rueda de prensa en el Hospital Bicentenario todos estábamos agrupados, juntos, y allí la alcaldesa habló de la importancia de las medidas de prevención, porque en 7 extensas zonas de la ciudad los casos están aumentando. Clausuramos, cerramos, perseguimos, vemos las fiestas clandestinas, los sitios donde hacen fiestas en las casas, es un trabajo interminable. Nos cuidamos, entonces tenemos más libertades, podemos proteger nuestro trabajo, podemos salir y podemos estar con nuestros seres queridos. No nos cuidamos, podemos hasta perder nuestros trabajos, porque las restricciones se volverían más duras. Acogiendo una sugerencia del COE Nacional, dijo que en Guayaquil quedan prohibidos los eventos masivos. Se suspendieron y siguen vigentes la apertura de malecones, parques, etcétera, para Navidad y Año Nuevo. También suspendimos todos los eventos que teníamos que iban a provocar aglomeraciones en Navidad y Año Nuevo. Teníamos mappings, teníamos desfiles, todo eso quedó suspendido. Para el director municipal de salud, Carlos Salvador, uno de los problemas que provocó un incremento de contagios en 7 sectores de la urbe es que muchos de los afectados no lo saben. El detalle es que si somos asintomáticos tenemos una idea de que estamos sin la enfermedad y somos vectores para seguir contagiando, y la gente que es vulnerable es la que se complica. Mientras tanto, brigadas médicas del municipio recorren 24 sectores de Guayaquil tomando pruebas rápidas. Ahorita vamos a visitar casa a casa, vamos con los médicos identificando a personas que tengan sintomatología COVID, pues no, como es fiebre alta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea. En 2 semanas, el COE cantonal volverá a evaluar las medidas y podría ajustar las restricciones.